Bienvenidos sean todos de vuelta a otro gameplay de Cuarto Tomorrow. Te vemos con Silent Hill, The Memories Cars. No me acuerdo cómo se puede llamar, perdón por haber puesto el Star, pero es que se me había roto el mando y de nuevo tuve que conectarlo todo otra vez. Y recién ahora está bien. Ok, este juego es un reboot, o como le puedo decir, del Silent Hill original, que es el Silent Hill 1. Pero no es así tipo reboot de uno, del 1, sino que es así la misma historia del juego del 1, pero contada de distinta manera. Es como decir que, ¿qué hubiera pasado si Silent Hill no hubiera sido como la ciudad terrorífica que conocemos hoy en día, con sus médicas sexualmente atractivas, que son terroríficas, o también con su modo de aterrarnos, que es una ciudad eterna, que está siempre en paraje oscuro, sino que esta vez es más como el hielo, algo así? Esta vez me han puesto una advertencia de que esto va a ser psicológico o algo así, o sea, me van a dar pruebas psicológicas. He puesto esto para ver si daba bien. He tenido que modificar el emulador de PlayStation 2 para que dé bien el juego. No sé cuánto he modificado, pero bueno, vamos a borrar este. Sí, quiero borrarlo. Ya. He tenido que ver si daba bien y si da bien ahora. La primera parte da un poquito lajeado, pero después ya se arregla. Así que vamos a iniciar. Ahí tenemos a nuestro protagonista. Vamos a poner de una vez el loco 8. Ya. Y ponemos enter. Ok, sí, guardando datos. Ok, como estaba diciendo, esto es como un reboot, pero o sea, es como contar la historia, pero de otra manera, ya. No es la misma historia. O sea, tenemos a Henry, tenemos a Cheryl, pero esta vez Cheryl en verdad es su hija, no es lo del Silent Hill que era una adoptada y toda la cosa. En verdad es su hija, y esta vez tiene que ver con una historia de Cheryl o algo así. No me acuerdo bien cómo se trata el juego, pero vamos a ver. Vamos a jugar el juego, vamos a ver, cariño. Es un bonito, o sea, esto es como un reboot, o sea, no es como todos los otros Silent Hills, es una historia diferente. Le he jugado una vez cuando era más chivolo, cuando tenía PlayStation 2, pero no lo recuerdo muy bien cómo trataba. Ay, qué bonito, es cuando tuvieron que ir al parque de atracciones, ¿no? En Silent Hill 1, si no me recuerdo, Cheryl y su padre se fueron al parque de atracciones cuando estaban volviendo luego del accidente o algo así. Hola, cariño. Qué bonito, eso es como una cámara de video. Es una cámara de video, coño. BP Producciones, Brian Christian. Ya estamos viendo la misma historia una y otra vez. Qué bonito. Vamos a retroceder de nuevo el video. Parece que alguien está retrocediendo sus recuerdos, pero no sé por qué. Simon Gardner. Ok, se acabó el video. Al parecer el psicólogo lo estaba viendo. No sé por qué. Habrá sido el psicólogo, ¿no? No me refiero, ¿verdad? Ok, este es el psicólogo del juego. O sea, creo que vamos a interactuar con este tipo un montón de veces. Porque a lo largo del juego, como un Telltale, que al comienzo del juego siempre estábamos jugando con un tipo que era, que había visto algunos gameplays de Until Dawn, que al parecer un psicólogo estábamos hablando y todo así, pero parece un poco este juego de Silent Hill parece un poco Until Dawn. No sé si se dieron una referencia para hacerlo o algo así, pero se parece mucho. Vamos a ver, se está preparando una bebida, alcohol, lo que hacen los psicólogos para soportar a tipos que están locos. Para no suicidarse hay que tener mucho alcohol a la mano. Eso sí lo digo, tiene que tener mucho alcohol. Cinematografía, Michael Nagasaki. Ok. Me encanta la música, está muy chévere. Prende las luces para... Creo que va a atender a su siguiente paciente, ¿no? Vale. Están llamando a la recepción, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Yes. The new patient is here. They're early. That's fine. We can start now. Okay. Órale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los tres no se escuchan. Órale. ¿Cómo está? La verdad quería mostrarles el juego en PSP, o sea, en PSP, pero daba lagueado, muy lagueado.
Así que tuve que buscarme el PlayStation 2, el emulador, tuve que poner la pantalla completa. Entonces, o sea, tuve que modificar todo el emulador para que diera este juego, porque tampoco daba bien. Tenías que modificar tales cosas para que dé bien este juego. No sé por qué tenía que pasar esto a veces, pero bueno, así es la vida. Así que vamos a iniciar el juego. Ya lo he modificado y ya está bien para que se pueda jugar. Nuestro protagonista ha tenido el accidente de coche, así que vamos a ver qué tenemos a ver. Hola. Ok, como les estaba diciendo, esta primera parte, no sé por qué es así, pero como estaba diciendo, esta parte, la primera parte, que es el que está hablando ahorita, solamente está hablando sobre que estamos locos. Les voy diciendo, esta escena o estas partes que estamos viendo ahorita, ok, estamos mirando a nuestro alrededor, ya podemos ver alrededor. Ok, como estaba diciendo, esta primera parte está así. No pregunten por qué, pero es porque el juego no da bien en el emulador. Y ya estamos en el 1.5 y aún no puede dar bien este juego. Oye, como está diciendo, lo que nos está diciendo ahorita el doctor es que está buscando la manera de cómo ayudarnos con nuestra situación. Que habíamos ido a diferentes psicólogos, que nos han mostrado diferentes temas de nuestro problema, que nos ha sucedido, lo cual no sabemos todavía. Lo siento por esta parte, pero esta parte está así, no pude mejorarla, pero después de que nos dan esta lista de que está acá abajo, ya todo se arregla. Ok, nos da este prueba de psicología para que nos pueda decir cuáles son, marque las casillas de indicar cuáles son verdades y falsas. No nos va a dar medicamento, no nos va a dar nada, solamente vamos a hablar. ¿Hago amigos con facilidad? Falso, no hago amigos con facilidad. ¿Tomar una copa ayuda a relajarse? Falso también. ¿Soy atento a los sentimientos de los otros? Sí, soy atento a los sentimientos. O sea, esto es personal mío, personal mío. Soy atento a los sentimientos, pero no hago nada para cambiarlos. Así que voy a decir que sí. Prefiero las ideas abstractas. ¿Se refiere a eso de que creo en Dios o algo así? Ideas abstractas. La verdad no sé a qué se refiere esa pregunta, pero voy a decir que sí. ¿Has realizado juegos de roles en sexo? Falso, no he tenido ni sexo todavía. ¿Trabajo conforme a un plan de es mejor? O sea, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas y todo. Pues, la verdad no quiero meterme mucho en problemas con la gente en donde trabajo, así que voy diciendo que sí, quiero hacer bien el trabajo. Nunca he engañado a mi pareja. Esta pregunta no puedo responderla bien, ya que no tengo pareja, así que no puedo decir que he engañado. Pero si tuviera pareja, nunca engañaría. Así que nunca he engañado a mi pareja. Ok, ya está. Vale, doctor, ¿qué puedes sacar de nuestro sistema psicológico? Nuestra prueba psicológica. ¿Tiene algo para decirnos? Never cheated on a partner, really? Sí, nunca he sido infiel. Ok. Vale. Es la única prueba psicológica escrita que nos van a dar en alrededor de este juego, así que vamos a seguir con la terapia. Nos tenemos que contar nuestra historia, en otras palabras. Let's get started then. Vale. Tengo que contarte mi historia, ¿no? Pues bien, vamos allá. Te contaré mi historia de cómo sucedió esta basofia. Ok, esta es otra cosita que ha sucedido. Que al parecer tuve que modificar el modo de velocidad del juego para que quede bien. Esta parte está así, pero es solamente el comienzo, ya les he dicho. Esta parte va a estar así porque el juego no sé por qué no da la configuración al emulador. Pero esta solamente es esta parte. Después ya se vuelve normal ya. Es solamente esta parte, así que no hay que preocuparse. Esta parte es normal para mí. Vale, el chico estaba... Lo que acaban de ver es que el tipo recién acaba de despertar. Where have you gone? Y está buscando a su hija. Pues primero buscó, vio por la linterna, después fue a buscar si estaba debajo de aquí. Y al parecer nuestra hija se olvidó su osito. Igualito que en Silent Hill. Chocamos y nosotros tenemos que buscar a nuestra hija. Pero la historia va a ser diferente, muy diferente. Así que sigamos adelante. Ok, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Aquí hay una muñeca. Da espanto. It's not Cheryl's. Ok, no es de Cheryl. Al parecer, cada vez que encontramos un objeto o algo que no tenga que ver con nosotros, podemos enfocarlo un poco y eso hará que podamos ver qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, ¿qué es esta cosa? No es de Cheryl, pero es un álbum de fotos. ¡Cheryl! Sí, ahí estamos, otra persona que ya está hablando ya. Vamos a ver qué tenemos por encontrar por acá. Una puerta. Escalar. Vamos a escalar. Y ya está. Comienza la música un poco tétrica. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a ver. Cheryl. Ok, a veces no dice Cheryl, pero es por un buen motivo. ¿Está cerrado? Sí, aparece, está cerrado. No podemos entrar por aquí.
La verdad nunca he jugado bien este juego de Silent Hill porque me decían que no era de la historia principal, que al parecer que intentaron hacer un reboot y no les salió bien, pero me dijeron otros que es una buena historia, aunque sea una historia separada de la historia principal. A ver qué tenemos aquí. R2 para mirar. Advertencia de seguridad de la rampa de hidráulica. El operador de este equipo debe estar familiarizado con el manejo de este gato y los... ¿Qué dijo? De los procedimientos de manejo, seguro antes de intentar usarlo. No sé qué estaba diciendo porque el tipo ya se... Ok, vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Podemos correr, por favor? Ok. Cheryl. A ver, llego aquí arriba. Este es la cosa del gato. No veo nada por aquí. Vamos a ver qué encontramos por acá. Un bebedero. Una chica... Un calendario de chicas. Y el mapa de la ciudad. Silent Hill, but where am I? Sí, esta es la ciudad Silent Hill, aunque no se parece mucho a la Silent Hill que conocemos. Una foto de una familia. No vemos mucha diferencia con la familia. Hay una niña y un esposo y su hija. Bebidas alcohólicas. Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué encontramos por aquí, a ver. A ver. Hay un teléfono. Y una marcación de... Ahí está, información turística de Silent Hill. El teléfono no funciona, ¿no? Vale, información de turismo de Silent Hill, número de teléfono útiles. Ok, tu celular no funciona, así que no creo que podamos hacer nada. Vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos. Salida. Y de baños, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. Nice. Genial, genial. Dice crema y seda. Una noche de RB House y Crítica de Soul. ¿En serio? Genial. Ok, esto... El personaje va a interactuar cada vez que nosotros enfoquemos algo que sea de interés, ¿no? Algo que no esté relacionado. Qué asco. El tipo que ahí que está limpiando los baños no ha hecho bien su trabajo. Seguro la nieve lo dejó. Dijo que iba a hacerlo mañana. Ok. De seguro el tipo de mantenimiento dijo, voy a limpiarlo mañana, ya que de seguro hoy día no voy a poder por la nevada, seguro, ¿verdad? Joder, qué asco. Seguro iba a venir temprano en la mañana para poder hacerlo. Vamos a ver el baño de hombres, tal vez entró ahí. Estamos buscando a la hija, así que vamos a ver qué podemos encontrar explorando por aquí, a ver. A ver qué tenemos acá. Y un baño. Y una revista de porno. Y qué asco, amigo. Veamos, un orinal. Y por acá tenemos Camine Bone. Se montó un trío con los delanteros del curso 1. Manuda zorra, la animadora. Ok, al parecer esto lo he visto bastantes veces también en la vida real. Cuando escriben una ofensa a una colega en el baño. Aunque la verdad he ido al baño del Plaza Vea de acá de Huánuco. Y saben lo que encontré en los baños. Dibujos pornos. O sea, alguien ha puesto un dibujo así de una vagina y todo al lapicero. Quien lo haya hecho ya no lo puede sacar ya. De seguro ya le estarán jodiendo la vida. A ver, aquí tenemos cartón. Así que sigamos avanzando. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Es un local tranquilo. Daisy Co. of the Teen Station. Ok. Helado. Cheryl. ¿Qué es esto? Ok, este está al revés. Maldición, no sé por qué no se puede decir. Lo sentimos cerrado debido al mal tiempo. Reabrimos cuando ahí dice, ¿no? Cuando deshiele. Ok, eso es lo que dice. Está al revés, pero pude traducirlo. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué es esto? Laptops, frozen. Al parecer esta es una cafetería o algo así. No, es una tienda de comestibles. Café. No hay nada acá que nos sea de interés, a menos que queramos robar, claro. Lo cual no creo que Harry pueda hacerlo. Ok, vamos a seguir avanzando. Creo que automáticamente se abre cuando vamos corriendo, así que... Okay. Cheryl, ¿estás aquí, cariño? Ok, aquí hay para opción. Interacción con alrededor. Para coger un objeto, mueve el cursor sobre ellos y cógelo mediante pulsar... Manteniendo pulsado X.
Vale, no sé por qué este juego no lo hayan puesto para computadora. Parece para computadora el juego, en serio. Creo que tenemos que interactuar con más con los colores rojos, ¿no? A ver, tenemos esto. Ahí te lo saco y esto. Ya está. Sí, esto es más. No sé por qué no lo pusieron para PC. Si tuviera para PC ya lo podría jugar bien. Pero solamente está para PSP y PlayStation 2. No sé por qué no estará para PC, en serio. Porque parece para PC esta cosa. Ok, ¿qué tenemos acá? ¡Cheryl! A ver, ¿qué tenemos acá? Restaurante. Área de restaurante por allá. Cerrado. A ver, creo que tenemos que correr. No me queda de otro. A ver qué encontramos por aquí. Dayscar. Ok, esta es una gasolinera. Eso lo explica mucho. Vale, ¿qué tenemos por acá? ¡Wow! Ok, eso no quería que hicieras. Quería que llamaras a tu hija. ¡Cheryl! Ok, este es un local de mantenimiento de coches. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¡Cheryl! La verdad no me sorprendería que un padre que tuviera un accidente y su hija no apareciera también estuviera haciendo la misma cosa. Ok, igual que en el Silent Hill 1, que yo recuerdo, cuando nosotros escapamos y nos encuentra alguien, al parecer siempre nos encontramos como en un restaurante o algo así. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? There is fear. Parece son vestidos. Uno es rojo. 50% de descuento. ¿Puedo entrar aquí? Sí, puedo entrar. ¡Qué rayos! A ver, ¿qué encuentro aquí? A ver. A ver. Ropa. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sonido? Zapatos. Vestidos. What the... Un brasier. Hall items. Good names. 10% de descuento. Cheryl. Una imagen de un lugar. No sé qué sea este lugar, en serio. A ver, ¿qué puedo encontrar por aquí? A ver. Si me he podido entrar aquí es por algo. Ah, hay una... Hay un eso de esa... ¿Cómo es esa palabra? Hay uno de esos de... Poner de mensaje. Hace tiempo que no veo uno. Un vestido. Fortnite. Stress. Bonito vestido. Sí, es un bonito vestido, la verdad. A ver, vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Me pregunto por qué se podía entrar por aquí en el primer lugar, pero eso lo abriré más tarde. A ver. A ver, tengo esto. A ver qué dice este mensaje. A ver. A ver. No hay nada. No, no hay ningún mensaje. Qué raro. Qué raro. No hay mensaje. Ok, vamos a abrir esta puerta. Perdón porque sí está un poquito lagueado, pero ya les he dicho que no he podido hacer mejores cosas para poder mejorar este juego. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué rayos? Este lugar... Este es nuevo para mí, ¿eh? Ok, ¿qué tenemos aquí? Una caja de... Para poner macetas. De... Cosas, esas cosas que son de plantas. Al parecer alguien vivía aquí. Comida enlatada. Al parecer el negocio no da para bien, ¿no? What the... Es, son tres vestidos y se puede interactuar con ellos. Pero ¿qué hay acá? ¿Qué dice acá? A ver. The Vayner, the Cake in the Jane Checker. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, a ver, ¿qué es esto? A ver. Ahí está, creo que tengo que abrir esto, ¿verdad? Ah, aquí está la llave. Tengo una llave. ¿Y puedo ver el otro vestido? A ver, vamos a ver qué tiene el otro vestido. Nada. ¿Y este vestido? A ver. Ah, solamente un brasier. Creo que no hay nada más que buscar, ¿no? Pero se puede poner de vuelta. Ah, vamos a dejarlo así nomás. A ver, ok, ya tengo el vestido y ya tengo la llave. Ya creo que ahí decía busca la llave en tal lugar, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a abrir esta puerta. Ya está. Entramos, por favor. Me parece se podía ir de otras maneras. Me parece que estamos en la azotea, pero ¿para qué quiero estar en la azotea? Ok, vamos a bajar. Ah, bajando, amigo. Baja, 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 baja. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Uy, ¿qué es eso?
Señor Mickey, ¿ha visto mi gato? Maldita sea, no puedo leer lo que dice. Es el color café con granjas negras. Ok, ¿qué más puedo encontrar por acá? A ver. Esto es nuevo, no he visto antes este lugar, esta parte de la ciudad. Ok, vamos a ver. Por aquí no hay nada, hay una puerta, pero no creo que se pueda entrar, ¿no? No, no se puede entrar. A ver, aquí hay otra puerta, pero al parecer no podemos entrar por aquí, ¿no? Sí, por acá se puede subir. A ver, y ya está. Vale, esto es nuevo, este lugar. Vamos a ver. Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? ¿Eso es un fantasma o algo así? Una bicicleta y un oso. ¿Puedes decirme algo del oso? Strange. Sí, lo sé, es extraño. Es un parque de diversiones para niños. O sea, es uno de esos chiquitos que hay por ahí, por la plaza de armas o algo así. Hay algo atrás de... Hay algo atrás, veo una flechita. A ver, vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? A ver, girar. No hay nada, creo que en esta. ¡Uy! ¿Qué es eso? A ver, salte. ¿Qué es esto? Una llave. Ok, no pensaba encontrar una llave, pero la encontré. A ver, ¿qué es esto? Deep Poison. El lobo. Algo así. Bueno. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué es esto? Player Rules. No adultos. Algo así. Ok, vamos a ver. Sí, ahora ya puedo abrir esta puerta. Vamos a abrirla. Listo, ya está abierta. Entremos. Ok, esto es un nuevo lugar. ¿Qué es eso? 25 y un número de teléfono. At Goldkey, en Brooklyn, su familia es nuestra propiedad, nuestra prioridad. Llamada al 555-38-008-00. Ok, miren lo que encontré. El restaurante en donde el primer Silent Hill se tenía que entrar. Qué hueva, ¿no? O sea, esto aquí se encontró el tipo con la chica, la policía. Creo que sería mejor entrar. A ver, amigo, ¿puedes entrar? Sí, se puede entrar. Joder. Vale, esa es una policía. ¿Será nuestra policía encargada, la que conocemos del Silent Hill? Ya lo averiguaremos. Vale, vamos a ver qué nos puede decir esta sargento, esta policía. No se parece mucho a la que conocemos de siempre. En serio, no se parece en nada. Hola. Hola. ¿Sabe lo que ha pasado ahí afuera? Porque yo no. ¿Sabe algo? Good night. Ok, no sé qué pasó. Ok, esta animación se está haciendo así por motivos razones. Ok, perdón por esa hueva, pero es que tenía que adelantarlo, ponerlo bien en las animaciones. Creo que voy a tener que repararlo, a ver, ajustes. Ajustes de emulación. Ven, acá lo había puesto todo así. La verdad no sé si dará bien así. A ver, voy a ponerlo completo otra vez, coño. A ver, no, ponte en el medio. Ok, ¿sabes qué? Voy a ponerte predeterminado. Aplicar, aceptar y... Vamos a cerrar y volvamos al juego. A ver, vamos a ver. Ok, está un poquito jodido. ¡Ah, miércoles! Se me ha ido la pantalla, coño. A ver, ya está. Ok, perdón por eso. A ver, vamos a ver. Ajustes, emulación. Es que esta cosa no me va a dejar hacer bien esta cosa. A ver, velocidad del celo, no recomendado. Velocidad de la UV. Ok, esto no creo, y este vamos a ponerle en uno. A ver, aplicar, aceptar, y vamos a ver cómo da. Vale. Vale, no da bien todavía. Vale, no da bien todavía, coño. Voy a estar haciendo esta huevada cada rato para poder dar bien esta cosa. Ok, vamos a ver, este vamos a ponerle en uno, solamente esto. A ver, vamos a aplicar, aceptar y... Mary Mason. Dios, hasta lo de los ojos está jodido, en serio. Miren cómo están sus ojos. Vale. Voy a intentar hacer otra cosa. A ver, ajustes, emulación. Voy a ponerlo de vuelta a su lugar. Aceptar. Y vamos allá. ¿Está aquí al lado, en serio?
Le di mi tarjeta, mi... Le di mi... mi billetera. ¿Te refieres a que si tengo náuseas? ¿Algo pasa? ¿Está sonando algo? ¿Lo va a contestar? ¿Sí? ¿Mi teléfono? ¿Te tenía un teléfono? Ajá. Joder, se jodió el juego, no sé por qué. O sea, no sé por qué este juego no da bien ni en PlayStation 2 ni en nada. No sé por qué. Tenía un puto teléfono en la mano y yo no me lo he usado antes. Hola. Ok, otra vez no da la animación, no da el video. No sé por qué los subtítulos y todos han colgado. Vale. ¿Qué tal vez sea mi hija? Ajá. ¿Un pillaje? Shit, if this, I need to follow this up. Okay. It's okay. I'm all head, she's on. Ajá, de seguro debe estar ahí. Vale. Left street. Ajá, gracias. Thanks. Ok, esto se pone un poco más tétrico. Gracias. En serio, gracias. Vale, esa debe ser la chica de Silent Hill 1, la policía, ¿no? Se ve muy diferente a la de la que conocemos en el juego. Aunque me hubiera gustado que hubiera sido así. No, me refiero, me hubiera gustado que tuviera el mismo traje. O sea, su camisa azul y todo. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Pulsa círculo para acabar de, para sacar el teléfono móvil de Harry. Tienes muchos usos, por ejemplo, puedes hacer... Puedes hacer fotografías, usar el GPS o llamar a los números que encuentres. Vale. Ok. Voy a apagar mi linterna porque no creo que voy a necesitarla ahorita. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Rock and roll. A ver, una pizza. ¿Qué hay aquí? A ver. Vamos a abrir esto. No hay nada en esta parte. El otro lado. A ver. Uy, ¿qué es esto? Recuerdos. Esta ciudad es un hogar de los objetos perdidos y desechos y desechados. Aunque estos recuerdos no tienen valor ni utilidad práctica en el pasado, significaron algo para alguien. Vale, ¿qué es esto? A ver. Al parecer es un... Es una de esas bolas de nieve y al parecer tiene al faro encima de ello y hay una chica ahí puesta en el medio. Girar zoom. ¿Qué dice? A ver. Un faro en invierno. Covenant Hillson, The Wildlife Lock Lock is Longhaven. Passion, no sé qué significa eso. Bueno, el faro del invierno. Vale, lo tengo en guardados. Vamos a ver qué más puedo encontrar por aquí. A ver, tengo la puerta trasera. ¿Puedo abrir la puerta? No, no se puede. Hot Dog. ¿Puedo sacar mi teléfono? Vale, ¿qué tenemos? Mensajes, no hay mensajes. Cámara, galería, vacía. Marcar. Tengo mi agenda, guía. Casa. Vamos a llamar a la casa, a ver. Vamos a llamar a casa. Tampoco nada. Qué raro. Vale, vamos a ver. ¿Quién es este tipo? No, en serio, ¿quién es este tipo? No hace nada, Henry. Harry, perdón. Perdón, Harry. ¿Qué más tenemos por aquí, a ver? ¿Puedo correr o algo? No. O sea, está viendo algo, pero no sé qué es. Es esa caja, ¿verdad? Bueno, no, no tengo nada mejor que hacer con esa caja. ¿Aquí hay algo? Nada. No, nada, solamente estaba esa cosa. Voy a llamar al... Marcar al 911, es lo único que se me ocurre ahorita. 911. Llamar. Llamando al 911.
algo. A ver, si es el único lugar que se puede llamar cuando se está perdiendo a alguien. ¿Qué pasó? Aparece eso de que emergencia y nada. ¿Qué rayos? ¿Se puede llamar o no? Hay tono. ¿Hay algo? Solamente dice cuál es su emergencia y después ya se va. Mapa. Zoom, a ver. Ok, tenemos. Estamos en un. Maldita sea. A ver, esta es toda la ciudad. Vale. Guardar un juego. Historial. Hechas, recibidas. Messenger recibidos. Configuración. Timbre 1. Vibrar. Encender. A ver, ¿qué tengo de tonos? Nah, me quedo con esa. Vale, no creo que pueda encontrar nada más en el teléfono, así que voy saliendo. A ver. Hay una puerta ahí al frente. Pero ¿qué? ¿Qué está pasando? Debería conocer el barrio, mierda. ¿Qué me pasa? Si tú viviste aquí, ¿no deberías conocer el barrio? Vale, eso es un poco raro. ¿Vas a llamar al teléfono otra vez? ¿Algo que decir a ese teléfono? ¿En serio? ¿Vuelve por donde has venido? Vale, intentemos hacer eso. Si encuentro un modelo para PC, por favor que alguien me lo diga. Vale, me dice el GPS. Ok. Vamos a ver el GPS. No hay nada que me pueda decir nada. A ver, vamos a ver. No, nada. Y hay un... no sé qué sea eso de ahí. A ver, vamos a ver qué hay por ahí, a ver. Sin la luz se puede abrir bien. Cerrado. Nuevo coordenadas. Calle Levin. Ah, ahora sí. A ver. GPS. Sí, tengo que ir por allá. No me queda de otra. Voy a tener que usar la linterna. Tengo que ir por mis pasos. A ver. ¿Por dónde he venido? Tengo que ir. Ahora está parpadeando esa... A ver, quiero ver eso. Ahora está parpadeando. A ver, ¿qué dice? Fotos de eco. Esta es una dimensión de la realidad que no se puede ver a simple vista. Hay algo raro en ese columpio. Intenta fotografiarlo para el teléfono, con el teléfono móvil. Ok, lo intentaré. Ok, vamos a ver. Todavía no he usado la función de teléfono. A ver... ¡Foto! ¡Uy! No veo nada. No se puede ver la cámara, qué raro es. Vamos a guardarla. Estoy escribiendo. Ya después la veré. Ok, tengo un mensaje, escuchar, a ver. Danny, I need you. Uy, 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 es una foto de su hija. Es algo de su hija. Pero qué raro, ¿eh? O sea, puse miércoles. A ver, puse la cámara, pero no hay nada en la cámara. Solamente se ve también se ve eso, pero... Ah, claro, tengo que estar con la luz prendida también. Ahí está. Ajá, es la chica. Capturar. Guardar. Vamos a guardar esta porque no podía guardar la otra porque estaba con la lucecita y no sabía que tenía que poner luz automática. Es Cheryl y tiene su osito de peluche. Qué raro. Bueno, intentaré hacer lo mejor posible. Encontraré las fotos, toda esa cosa. Por ahora sería mejor ir por mis pasos y volver a donde tenía que ir. A ver qué encontramos por aquí. A ver... ¡Ya está! Vale. Por acá era donde todavía tenía que volver. Perdón por no poner la luz, pero es que si pongo la luz se va a poner más lagueado. A ver qué encontramos aquí. Ok, por acá... Había otra manera de salir de este lugar, pero creo que ya perdí esa oportunidad, ¿no? Sí, creo que perdí esa oportunidad. Solamente puedo ir por donde he vuelto. Porque antes no estaba así. Había una puerta justo aquí. O sea, había otra manera de entrar, pero creo que no se puede entrar por allá. Ok, vamos a salir por acá. Como hemos entrado, tenemos que salir. Por aquí. A ver. Sí, aquí está estos lugares donde estaban esto de las huevadas. No hay nada interesante aquí que sea de interés mutuo.
será mejor volver por donde he venido. Ok. No hay nada por aquí. Vamos a entrar. A ver. Me da yuyo cada vez que se escucha eso. Las emociones, mensaje de eco. Las emociones intensas tienen la costumbre de apagarse a los objetos. Hay algo en esta habitación que interfiere con el teléfono móvil de Harry. Escucha el gemido y dirígete hacia la interrelación. Hey Teresa, I gotta head off now, so I'm locking up. That woman came in, decided to sell the dress. Walked all the way here on her own. She seemed so sad, I almost didn't want to take it. Oh well. Anyway, I locked up back as well. ¿En serio? I stuck the key in Jane's jacket. Take care. ¿Ese era el mensaje? Hay algo que está interfiriendo. ¿Qué será esto? No, hay algo que está interfiriendo por acá. ¿Esa no es una foto de Cheryl? ¿Qué rayos? Vale, viene por ahí. Es por ahí. A ver. Quiero ir más rápido, así que tengo que apagar las luces. A ver, ¿qué es? ¡El vestido! ¡Es el vestido! A ver. ¡Oh! ¿Pero qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Tengo un mensaje? A ver, escuchar. ¿En serio? A ver. Hi Jen, it's Caitlin. I am staring at the nicest prom dress. If this and 2 months of starving myself doesn't get Mike's attention, I give up. See you in class. Eso fue raro. Vale, eso fue un poco raro. El vestido para una chica. O sea, para eso. He visto esas cosas de que, ah, quiero el vestido para poder destacar y todo. Creo que mejor prendo la luz, no veo nada. A ver qué encuentro por aquí. DVDs. A ver. No, creo que pasé lo de la portada que está atrás. Podía haber llamado. What the fuck? A ver. Cheryl. Papi. Cariño. ¿Estás bien? ¿Estás en casa? No sé por qué no se escucha la... las voces. Cariño, espérame, allí estaré, espérame, estaré allí, espérame. Corre, papi, no puedes ganarles, corre. ¿Que corra? ¿A qué se refiere con que corra? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí contigo? Cheryl, voy a buscarte. Ok, ¿qué ha pasado? Ok, se está tardando un culo en bajar su brazo, ¿en serio? Uh-oh. Ah, vamos, por favor, que esto salga rápido. Me cago en todo. Oh, rayos. Por favor, dígame que hay una versión para PC, por favor. ¿Qué está pasando? Creo que será mejor correr. No queda de otra. Pero qué mierda. Pero qué coño. ¿Qué está pasando? Oh, oh rayos. De nuevo la ciudad. Mierda. El lugar donde se podía ir, creo que puedo saltarlo, ¿no? ¿Se puede saltar? Como lo he hecho antes, ¿se puede saltar o no? No, no se puede saltar. Creo que tendría que ir por otro camino. Joder, ¿dónde estoy? A ver, ah, miércoles. Ah, no veo nada. Y peor aún, que se escucha todo jodido. Ay Dios, alguien por favor dígame que hay una versión para PC, que me la diga ahora. Joder. La puerta se ha cerrado. Sí, la puerta se ha cerrado, no podré entrar por ahí. Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Entonces, ¿por dónde tengo que ir? No sé. Joder, todo se está volviendo más tétrico. A seguir solamente el sonido, no me queda de otra. El auto está todo destruido. Sí, por ahí se puede ir. Rápido. Abre. Hay que seguir corriendo. ¿Qué ha pasado? ¡Uy!
¿Qué fue eso? Vale, al parecer creo que se está volviendo más tétrico. Encuentra la salida. Corre por los bordes azules que señala el camino. Presta atención a la distorsión que anuncia el peligro. Encuentra la salida de la calle Levin y escapa de la pesadilla. Vale, distorsión me dice. Ahí mira atrás. No hay nada atrás mío. Vale, voy a subir. Salta, Harry. Ah. Creo que todo se está volviendo un poco tétrico. Uy, uy. Creo que tengo que seguir el punto azul, ¿no? Vamos, abre. No he estado aquí antes. A ver. No, siento que he estado aquí antes. Qué raro es. Por aquí entrar. Al menos ahora sí se puede golpear. Por acá. Hay que correr. El peligro no llama, sino que está cerca. A ver. Uy, uy, uy. Distorsión, distorsión. Estoy corriendo y aún así estoy yendo bien lento. Dos caminos. ¿Izquierda o derecha? Sí, es un bote de basura. Izquierda. Rayos. No veo nada atrás mío. ¿De qué estoy escapando? A ver. Uy, para ir más rápido con la X. A ver. ¿Qué son esas cosas? Mejor corro más rápido. Y a correr. ¿Por dónde ahora? La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. No me queda otra. Pero qué coño, ¿qué es eso? Hay una cruz ahí. No tengo tiempo para eso. Mejor es que me vaya. A ver. ¿En serio otra puerta? Claro, es un armario, por algo no se puede esconder. A ver. Ah. A un lado. Oh, rayos. Desearía que esto estuviera para Play. Para en serio, para Play. Para PC. Ok, eso es para que se pueda evitar. Ahora, ¿por dónde? Al diablo, voy a seguir recto, no me quede otra. Uy. A correr, 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 a correr. Mierda, ¿por dónde ahora? Todo recto, no me quede otra. Oh, rayos. Miércoles. Uy. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? No sé qué sea eso, pero a seguir. ¡Puta madre! Mierda. Esa cosa no me va a dejar en paz. ¿Por dónde ahora tengo que ir? Tirar abajo. Ah. Joder, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Oh, venga! ¡No! Rápido, 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 rápido. No, 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 puta. No, no, corre. Corre, 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 corre. ¿Dónde estoy? ¿En una escuela? Estoy en una escuela. Mierda. ¿Qué es eso? Hay algo ahí. A ver, enciende las bengalas con L1. El calor ahuyentará a las criaturas mientras su dure. Puse L1 otra vez para que Henry suelte la bengala y crea una barrera temporal. Vale, pero por ahora no debo usarlo, porque miren dónde estoy. Estoy acá abajo, no puedo usar eso aquí. Vale, voy a subir. Sube, 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 Henry. Sube, Harry. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Salte! Bengala. No me queda de otra. La bengala. Bengala, chicos. A un lado. Ay, 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 ay. Esto espero que me ayude bastante esta bengala. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. ¿Esta es una escuela o dónde estoy? Esto parece un centro comercial, por lo que veo. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde miércoles estoy? Ya había estado por aquí antes, ¿verdad? Rayo, detesto cuando está lajeado. La verdad no sé dónde miércoles estoy o dónde tengo que ir. A ver, uy, las criaturas me siguen persiguiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que voy a tener que correr por ahí. Creo que es un parque, ¿no? Creo que sí es un parque. Voy a correr por aquí. A correr. Sí, escapé de las criaturas. La casa. Estoy en casa. Sí, aparece y he regresado a casa. Vale, está cargando. It's good that we touched on the car crash. Ah, ok. That would have been a breakthrough before.
Okay, te he hablado But del... But let's leave that topic for a while. Vale, ¿qué más quieres? I want to talk about family. ¿De la familia? Es importante para usted, for para usted. You, ah, perdón. Family is about physical affection. ¿Y esto? And making your feelings known. You're giving me that look. I'm talking too much. Well, let's have you talk. ¿Verdad o mentira? Not, or whatever you feel comfortable doing. Let's play true or false. ¿Qué es jugar a verdad o mentira? Is it true to say you're a private? ¿Es verdad que es una persona reservada? Sí, soy una persona reservada. Would you say it takes a while for people to get to know you? La verdad, de todas las personas que conozco, se tardaron bastante en conocerme, sí. Uno puede. People can choose their friends, but not their family. Would you prefer to spend time with friends? A ver, esta pregunta no sé si responderla bien, porque la verdad ni yo tampoco sé cuál es la respuesta, porque yo, la familia o amigos, y la verdad no paso mucho tiempo con la familia, pero tampoco paso mucho tiempo con amigos, o sea, no estoy ahí de cantina por cantina o ir por la calle, no, y no paso mucho tiempo con mi familia. Esta pregunta es difícil ya que no sé cómo responderla yo, a ver. O sea, pasar con amigos, paso, pero poquito, porque no tengo muchos amigos. Y pasar con la familia, bueno, si vivo con mi familia cada rato y también tengo que... Vale, no. Nothing surprising there. ¿En serio no te sorprende que pase más tiempo con mi familia que con mis amigos? Now, you're going to like this. On the table are some pencils and a picture. I want you to let out your inner child and color in the picture. It's titled Happy Family. Se titula Familia Feliz. Parece la casa en donde descubrimos, a ver. Si dice que retrocedamos en el tiempo, que entonces me estás pidiendo que dibuje a mi familia o cómo era mi casa. Ok. Primero dibujaré los árboles. Eso eran un árbol, ¿no? Ok. Luego dibujaré... Este es marrón, ¿no? A ver, voy a ponerle... Marrón. Sí, es marrón. Ok, voy a poner las marrones estas partes. De vuelta el verde, porque por acá se pone esta cosa por acá. A ver. Ahí está. Soy perfeccionista. ¡Mierda! Soy perfeccionista, no pregunten por qué. A ver. Y esto de nuevo verde. Ya, listo, ahí está. Ok, por ahí bastante ya. Azul para el cielo. Joder, a ver. Azul para el cielo. A ver. Ya está. Ya está. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienes plateado o negro para poder hacer el humito que sale? Vale, humito. Y ahora, no creo que la parte de ahí sea el árbol, porque no lo sé. La verdad, no creo que toda esta parte sea árbol. Vale, la casa. A ver, si dice que me vaya, entonces voy a hacer los colores de mi casa. Porque esta casa ni se parece a mi casa de mí. A ver, mi casa es de color verde, sí. De mis paredes son verdes, o sea, literalmente mi casa también es verde. Lo siento por dibujarla así, pero así es mi casa. La pintaré de verde. Vale, no tengo ni cochera para que puedan decir eso. Ok, las puertas son blancas, de color blanco lo dejo así nomás. Entonces, las ventanas son blancas y por dentro son oscuras. Voy a poner color negro para adentro. A ver, ahí está. Joder, no, ya no puedo, ya sale color, ¿no? Joder, bueno, no importa. A ver, y las partes son de color verde más oscuro. A ver, y los techos de mi casa son de un verde más oscuro. A ver, y ya está, y mierda. A ver, amigo, ya está,
También vamos a poner el color verde. Este color verde me da mejor con el color de los árboles. En serio, este color da mejor. En serio, este juego hubiera sido mejor para PC. No sé por qué no lo habrán puesto para PC. Ok, vamos a poner color esta parte acá. No tengo chimenea, pero igual. Ok, ahí va. Y ahí va. Ok, el auto es de color rojo. ¿Por qué? Porque también tengo un coche y también de color rojo. Ok, vamos a pintarle color rojo. Las ventanas, vamos a ponerles azules. Joder, estoy dibujando algo como si fuera niño de primaria de nuevo. Ah, no me sorprende, he tenido tantas jodidas de mente en la cabeza. Ok, vamos a poner por acá. Y vamos a ponerle sus cubrefangos negros, porque siempre nadie limpia el coche, casi nadie limpia el coche, en serio. Sus ruedas negras, porque no hay ruedas de otro color. Y estas barandillas las pondré de color verde también, pues no me queda de otra. A ver, ya. La puerta son blancas y las escaleras son de color, un color naranjita. O sea, de mi casa es de color naranja sus escaleras. Vale, creo que eso sería todo. No es para decir que soy Picasso, pero es algo. Ni siquiera tengo un buzón atrás. You finished? Sí, he acabado. ¿Tienes algo? What a lovely family home. Yeah. Is your home ¿Y si like es mi this? Casa? Los colores sí, pero mi casa no es así. O sea, es de diferente manera, no es así igualita que mi casa. Los colores son esos. ¡Ah, su madre! Lo han pintado igualito. O sea, miren, el color verde que había puesto, el color naranja, el auto rojo. Lo ha puesto igual el color. ¿Qué ha pasado? Sí, 1206. Y la puerta es de color verde. ¿Por qué le han puesto color puerta verde si no he puesto ni el color de la puerta? Seguro habrá dicho, si los techos la ha puesto de color verde, también la ha puesto de color verde de la puerta. Joder. Y el piso es de color un poquito diferente, pero si es naranja, ¿no? Yo digo que es naranja. Sí, se puede omitir las escenas. Vale, llevamos una hora y ya que esto se está tardando un culo en llegar a la puerta, espero que os haya gustado este gameplay. Loco Chutumorro, vemos el siguiente capítulo de Silent Hill en Memories, de Shattered Memories. Si voy a buscar si hay una versión de PC, porque me imagino que debe haber sido de PC, porque Twitter esta manera que está jugándose parece de PC, en serio. Espero que os haya gustado, nos vemos hasta la próxima. Chao.